Vea. Yo no. Las instalaciones que tenemos acá a mano derecha nuestra de techo verde. La gobernación, con la única gobernación que contamos acá en la isla, más conocida como el Palacio de los Magos. ¿Por qué? Toda plata que llegaba ahí la desaparecía. Es el vídeo de ellos. Pero allá hay una instalación nueva. ¿Dónde? Están haciendo por una instalación nueva. Pero ya no está lista. Se la robaron, yo no, desaparecieron. Vea, todos estos barcos que tenemos abandonados acá, como el blanco que vemos allá y el otro blanco, este que está aquí de fondo rojo, son barcos que incautó el gobierno. ¿Por qué? Los encontraron con estupefacientes, droga, armamento, plata ilegal, contaminación visual. Vea. ¿Ese también? No. Estos otros barcos que tenemos acá, como este, ese que está allá, estos dos que están acá, este que está acá, son barcos pesqueros. Barcos que salen por 30, 40 días y vuelven nuevamente. Con eso sustentan ellos y su familia. Los barcos que tienen el poco cajitas atrás son langosteros, los de las cajas son langosteros. Estas instalaciones eso, que tenemos eso, acá a mano derecha nuestra, esto sí, langostero, patrón, lo que tiene la cajita. La de techito rojo, ¿sí la vemos? La cámara de comercio, la única cámara de comercio acá en la isla, la que tenemos más adelante de cinco puntas, el SENA. Este de verde que está aquí, no. El de cinco puntas. No, el SENA, véalo aquí, el de cinco puntas. Vea, familia, el SENA ha ayudado mucho acá a la isla. ¿Por qué? El SENA no cobra por estudiar, al contrario, usted le pagan por eso. Usted hace un curso y cuando está para terminar, un mes, 15 días, lo ponen a hacer las prácticas, lo que estudió, y si es bueno, se queda en lo que hace, si no, todo depende de usted. Ahí sale trabajando. No me adelanto ahí, profe. Allá abajito. Vea, lo que tenemos acá al frente, muelle departamental. Todas las embarcaciones grandes que quieran entrar acá tienen que llegar a este muelle. Todo lo que tiene que ver con comida, ropa, electrodomésticos, todo llega por acá, por medio del mar. Toda embarcación grande que quiera entrar acá a la isla tiene que seguir el canal, que son las pollitas que vemos acá, las pollas rojas y verdes. Barco que no siga ese canal, vea, le pasa lo que le pasó a allá. Se encalló hace 3 años ahí. Dicen las malas lenguas que el capitán que estaba cumpliendo años, tomando, tenían que volver enseguida. Cuando volvían, se pusieron el piloto automático y todos se quedaron dormidos. Cuando despertaron, venga para que lleve. ¿Por qué se encalló ahí? Toda esa espuma blanca que nosotros vemos en toda esa parte de la isla, toda la espuma blanca esa es una barrera de coral natural que hay ahí. La tercera barrera de coral más grande del mundo. La primera está en Australia, la segunda está en México y la tercera está acá. Barco que se monta ahí, difícil sacarlo. Sale mucho más costoso que comprar otro. Vean, estos barcos que están aquí, negros con el fondo rojo, son barcos que encontró el gobierno también, los encontraron con droga. El gobierno los siguió trabajando. Trabajándolos al gobierno nuevamente los encontraron con droga. ¿Qué hizo el dueño? Demandó y ganó. Tuvieron que pagarle los barcos el tiempo que no los usó más el tiempo que estuvieron ahí. Vea, estos tanquecitos blancos que tenemos acá. De estos nos envasamos la gasolina que llega acá a la isla. Toda la gasolina que llega acá la envasamos ahí. Se trabaja con gasolina Texaco, la traen desde Cartagena, viene en barco. El barco que trae la gasolina cuando viene en alta mar, solo se le ve la proa y la popa, la parte delantera y la parte trasera. ¿Por qué? Toda la parte del centro viene cubierta de mar. El mar ayuda a refrigerar la gasolina.
policía de mar. Ellos son los encargados de que todas las embarcaciones marítimas mantengan los papeles al día y todo anda legal, de que no haya nada ilícito. Las embarcaciones de ellos son las grises con la bandera amarilla con rojo. Embarcaciones que veamos ahí que no tengan esos colores es porque han sido inmovilizadas por cierta causa, ¿ya? Papeles, drogas, armamento, plata, que es lo más legal, lo más común que se ve acá. Hace poco cogieron una, la azulita que vemos parqueada ahí, la cogieron cerca de acá con $600,000. Eran tres tripulantes, se escaparon dos y cogieron a uno. ¿Qué me iban a... ¿Usted es uno de ellos o qué? ¡Hola, monstruo! Vea, toda esta parte vegetal que vemos a la parte de atrás mío, los manglares, más conocidos como el oxígeno de la isla, son los que le dan la luz acá. Todo pez en la bahía, todo pez que tenga vida acá, viene a desovar a este sector. Todos sabemos que es desovar, ¿sí o no? Sí. Llegaste a una rumba, encontraste a una chica, la pasaron bien, tuvieron hijos, se casaron. Bailaron reggae tras reggae tras reggae. Te preñé y te dejé. Familia, este tour que le estamos haciendo hoy, hace 4 o 5 años, no sé por qué. En la parte de acá atrás, ahora van a observar, hay unas bodegas eléctricas que las tuvieron que quitar porque botaban mucho aceite, estaba dañando todo este medio ambiente que usted ve. Moralina, que es la empresa acá encargada del medio ambiente, prohibió esas plantas eléctricas ahí y ahora las pusieron en la parte del centro. Con el favor de Dios ya podemos entrar acá. Estos manglares son unos bebés, son unos niños, todavía les falta mucho por crecer. ¿Cómo crece el manglar? Todos conocemos la habichuela, ¿sí o no? Eso que le echamos a la sopa. Ellos tienen unos palitos parecidos, ese palito cae, se entierra y nace un nuevo manglar. Se consigue mucha ostra acá, mucho pez. No, eso es lo que me decía. Sí, son esos, todo eso. ¿A las qué? Descansar terreno, no. ¿Qué crees eso de una persona? Ajá. Cuando ella baja, lo que se encuentra son pantanos. ¿Cómo? Está lleno de serpientes. Hay que salir. ¿Verdad que no podemos pasar por los lados ya porque no? No, nos pueden agarrar, patrón. Nos dan valido. Oiga, monstruo. Oh, ahora está muy lento de aquí. Porque acá cambia la tonalidad de los colores. ¿Por qué cambia el color? Porque el fondo es barro. El fondo acá es barro, por eso es acá esa tonalidad. Vea, la iglesia que tenemos allá en Techito Rojo, vea. La primera iglesia que se fundó acá en la isla. Bautista. Iglesia Bautista La Loma. Se fundó en el año de 1844. Están todas grandes, son las fotos. Vea, estas instalaciones blancas que tenemos atrás mío, ¿sí la notamos? Es el hospital Amor de Patria. Ahora la van a ver mejor. Dale candela, no, unas instalaciones que están allá atrás, patrón. Estas son las antiguas bodegas que les decía, vea.
garganta ya. ¿Cómo? La garganta. Ya no tengo voz. ¿Estás cansado? Te quedó. Ya le chocó. ¿Cuánto hablaba, no? No, me olvidaron, no sé cómo algo de bien. Tengo ganas de un clavo. Oído, familia, vea, ahora que salgamos de acá del manglar, vamos a asegurar todo lo que pueda salir volando, por favor. Ok. Ay, tan bueno. No me saquen la mano de la embarcación, que es peligroso. Soy yo. Saca la mano. Yeah. A la suegra no la asegure. Sí, es la primera que quiero estar. Usted acá para acá. Suegra, agárrate. Cualquier cosa, pero el bolso menos. Mira, la huevada. ¡Eso! ¡Oh, my God!